¿Te gusta mi señal? ¿Quieres mi señal? ¿No? ¡Grábame el chicharrón! No, pero este. ¿Es de perro o de puerco? De los dos viene mixeado. Oh. Está en mitad. Mira, aquí entra una masa de que lo agarraron a tu casa al perro. ¿Lo golpearon? Sí, le dieron una patada y quedó morado. ¿Viste? Ya. ¿Nos podría hacer la presentación de la muestra gastronómica que están ustedes degustando? Ah, tan placero. Y los San Bernardino Costa. Fueron a platear a huevo. Y ya con el chamaco la punta, no está la rata. Están hablando de que le pica la moda, ¿Qué es lo que está comiendo, señor? Mira, primo. Y esta mexicana. Ah. ¿Y qué están comiendo? ¿Cómo se prepara, pues, lo que están comiendo? Hermano. Señor, está usted siendo grabado, le están preguntando cómo, no con qué. Me preparo. Órale. Va, 5, 4, 3, 2, grabando, toma. 5325, taco placero, corre. Ah, sacaron una tortilla, leche, chicharrón. A ver, primero dígame qué ingredientes lleva el taco placero. Chicharrón, aguacamote. A ver, espéreme. Aguacamote no. Lleva chicharrón. Chicharrón. Guacamole. Ensalada de nopales. Me chingas. Chipotles. Frijoles. Pápalo. Y quelite. No, y queso. ¿Nada más, señor? Sí. ¿Y las tortillas, no? Bueno, tortillas, guisaditas. ¿Y cómo se prepara? A ver, dígame. Pues le echas primero guacamole. ¿Ya no va a querer otro, señor? No, ya me llené. ¿Usted, señor, va a querer otro? Yo te enseño cómo, chingando. Agarras una tortilla de maíz, de pura harina de tigre. ¿De tigre? ¿De tigre? Oh, ok, de tigre. Ah, es nueva esa tortilla. ¿Dónde puedo conseguir las tortillas, señor? Ahí con el tigre. Ok, ¿y luego qué le hago? Depende de lo que quiera dar. Agarra leche de chicharroncito, de puerco, de puerca, de lo que sea. Picas ahí. Ya lo cortas en cachitos, pones la tortilla. Luego, el siguiente paso es bolitos de atizaco, si son mejor. Los pones. Después. Como dijo la mesera, los frijoles del último saco. Le echan los panes. Llevan cebolla. Llevan salmonela. Así todo desinfectado. Además, a luego, el guacamote, te falta el aguacamote. Luego, una rebanada de quesito. Con la mano, para que sepa más chingona. Ok. No, sea cochino, oiga. Luego le echan cacamole. ¡Con el tenedor! Nomás que tires en la alfombra. No, porque se va a poner a levantarlo luego. Ahora es que es un pedo para levantarlo. A luego. Ya no cabe, ya no le va a echar nada. Ya cómetelo. A luego un chile. Ah, no, ese. A luego ya te lo comes. Si no te alcanza la tortilla, le pones otra. Para que... Oiga, señor, ¿qué no está servieta donde se limpió? ¿Es la mía? No, si es bien, pero yo no la vas a ocupar ya. Ya está. No creo que agarres el embarre de chile, ¿verdad? Ok. La comes en un rabanito. Entonces, si quieres una hoja de pápalo, agarras un pinche rabanito. ¡Qué delicioso! Ya, my friend, ya.
Señor, allá de usted, allá, ¿y con qué se la van a bajar? Pero haga el comercial, pues. Una buena modelo, tu modelo. Oh. ¡Listo! Está chido su desma. ¿Y la Chabela qué opina? Que chispe su brazo, así no tiene los. Pero todos que lo chispe. Sí, chispe sus escamas. Escamochas. Chabela. Prende la vela. ¿Eres tú? Oye, le falta tequila a la Chabela, no tiene. ¿Cuántos meses, señor? Apenas tres. ¿Pintitos o colorados? ¿Eh? ¿Pintitos o colorados? Pero... ¿Qué cambio de mujer?